A pocos días del gran clásico en el Bernabéu contra el Real Madrid, la afición del Fútbol Club Barcelona se debate en una gran duda. ¿Debe ser titular Luis Suárez en el Bernabéu? Aquí las respuestas de los aficionados. Por supuesto que sí. Luis Suárez a muerte, lo lleva en la sangre y tiene que ir a por todas. Lo colocas en el campo y seguro que te coloca un gol, dos goles en cualquier momento. Él dice que tiene hambre, y hambre es ganas muy, muy, muy fuertes de morder, no, de morder, no. Pero sí de jugar mordiendo en el buen ardor clásico, se dice, ir a por todas. No. Luis Suárez no debe ser titular porque no ha cogido la dinámica del equipo, yo lo pondría más para la segunda parte. Para mí sí, porque los jugadores grandes marcan la diferencia y tiene que jugar. Ha estado entrenando con el equipo, físicamente está bien, por mucho que no haya jugado, el rodaje de los entrenos se tiene que notar, entonces que juegue. Sí, hay que ser titular, sí. El uruguayo verá cómo se acaba su sanción sin competir justamente el sábado contra el Real Madrid. El delantero lleva entrenando meses con el grupo y en cada sesión se le ve con hambre de partidos. Hombre, lo veo que puede llegar su momento y le hacemos comentarios, pero lo veo tranquilo en ese sentido. O sea, le veo entrenar a la misma intensidad que en las últimas semanas, que en los últimos meses. Y es cierto que para él será el momento culminante en el día que pueda ya jugar con sus compañeros y formar parte al 100% de lo que es el equipo. Otra de las dudas que asaltaba al barcelonismo era si Luis Enrique debía reservar a jugadores en el banco en el partido de Champions League contra el Ajax. Yo creo que no, porque después de perder en campo del Paris Saint-Germain, otra derrota hoy sería ya más complicado el grupo. Pero yo creo que no, hoy tenemos que seguir con todo y el sábado a muerte. No hay que reservar jugadores. Hemos de coger los puntos, como sea, a tope. Y sobre todo, el rodaje que tienen en un partido, si lo dejas descansar un partido, como que no, luego no te acaban de responder en el siguiente. Considero que no. El Barcelona tiene potencial en suplencia y en titularidad como para no tener que hacer distinción alguna entre suplentes y titulares. No, tenemos jugador joven. La juventud hay que trabajar. No hace falta reservar, hay que jugar todo lo que pueda. Hay que jugar. Yo guardaría. El importante es el... Nosotros lo que queremos es ganar al Madrid el sábado. Mi apuesta personal es que no jugara Messi y dejarlo en la... Sí, sorprendente, pero yo no pondría a Messi y lo reservaría para el Clásico. Al final el Barcelona salió con casi todos los titulares. Eso sí, Bartra, jugador no habitual, jugó de central, y Javier Mascherano actuó en el medio centro cuando en el Barça normalmente juega en el centro de la defensa. La respuesta a estas y a otras cuestiones las tendrás aquí, en exclusiva, en TDN.